Molitva za zdravlje. Oración por la sanación del alma y del cuerpo. Gospodine Isuse. Señor Jesucristo. Ti si naš božanski učitelj. Tú eres nuestro maestro divino. A mi bismo željeli postati tvoji učenici. Nosotros quisiéramos ser discípulos tuyos. Kojim si ti koračao. Nos gustaría seguir el camino por el cual tú pasabas. Nos gustaría sentarnos al lado de tus pies, absorber tus palabras. Nos gustaría tener un corazón puro y abierto a tu palabra. Y želimo da tvoja riječ, queremos que tu palabra encuentre el terreno bueno en nuestros corazones. Y da donosimo veli krok, que demos mucho fruto. No potrebno je da vjerujem, pero necesitamos creer en ti. Da se oslonimo, es necesario que nos apoyemos en tu ayuda en nuestra vida y que contigo caminemos a través de esta vida. Ti nas stoga pozivaš da se svakoga dana oslonimo na tvoju milost. Tú nos invitas que cada día nos apoyemos en tu gracia y en tu ayuda, y que cada día te sigamos en nuestras vidas en esta tierra. Señor Jesús, dales nuestra fe para que nunca fallemos en nuestro camino. Hvala Kriste, hvala Kriste, hvala Kriste, hvala Kriste, mulțumesc Iisus, mulțumesc Iisus. Gospodine Isuse Kriste, Señor Jesucristo, neprestano nas pozivaš, tú nos invitas constantemente a conocerte en la oración, u svetoj Eucaristiji, Eucaristija, ali također da te upoznamo u čitanju tvoje, que te conozcamos en leer tu palabra, en la lectura de la Santa Escritura. U svetom pismu, Santa Escritura, tú nos revelas y enseñas el verdadero y u njemu nam rostro de Dios. Santa Escritura nos enseñas el camino nuestro Padre Celestial. Tú mismo, Señor Jesús, dices de ti mismo que eres el camino, la verdad de la vida,
Pomozi nam da budemo. Ayúdanos a ser perseverantes en nuestro camino de la fe, nuestro camino de imitarte. Da budemo ustrajni. Ser perseverantes. Kako bismo sve više težili k savršenstvu. Para y kako andar más a la perfección y que un día en la eternidad kao što je seamos perfecto como es perfecto nuestro Padre del Cielo. No, Gospodine, pero Señor, nosotros todavía estamos en el camino de esta tierra y somos débiles, somos pecadores y muchas veces caemos. Pomozi nam da se svakodnevno. Ayúdanos a liberarnos de las ataduras. A liberarnos de apoyo en las cosas terrenas. Es que cada día seamos cada vez más abiertos a ti y a tu palabra. Que tu palabra divina en nuestros corazones. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Gospodine Isuse Kriste. Señor Jesucristo, Jesucristo. Svaki dan i svaki dan iznova. Queremos cada día de nuevo descubrirte y reconocerte. Otkrivati tvoju ljepotu. Reconocer y descubrir belleza. Želimo te prihvatiti. Queremos aceptarte. Spasitelja, nuestro único Salvador y Redentor, para que solamente tú seas nuestro Maestro en esta tierra. Stoga te molimo, Gospodine, te rogamos, Señor, snage i que nos concedas la fuerza y la perseverancia mientras caminamos por este mundo como discípulos tuyos. Ayúdanos en nuestras debilidades y que siempre de nuevo nuestra confianza pongamos en tus manos. Danos fe, Señor, malo dušju i sumnjama, para que caigamos ante la desesperación y dudas en este tiempo tan difícil en el que estamos. Aparta de nosotros todo miedo, para que nunca dudemos, porque hemos conocido a ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Budi uvijek s nama, Gospodine. Quédate siempre con nosotros, Señor.
Acompáñanos siempre con tu gracia. Y si es tu voluntad, Señor, libéranos de nuestras debilidades, de nuestras enfermedades del alma y del cuerpo, para que liberados de todas las dificultades podamos ser discípulos tuyos, que renovados y fortalecidos podamos seguirte mejor. A todos vosotros, vuestras familias, y por aquellos por cuales habéis rezado esta noche, que bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.